¿cuántos grados tendrán allá en el corazón de la capital, o mejor dicho, de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Se lo preguntamos a Javier. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles. ¿Cómo andás, Javi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este contacto. ¿Dónde estás exactamente? Estoy, bueno, no sé si se ve atrás de fondo. Ahí está el obelisco. Sí. Así que estoy en pleno corazón de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí, atrás de esa arboleda, está Tribunales. Así que digamos que estamos en el corazón de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un día bastante caluroso, por suerte, que salga un poquito el sol, poder alimentar la vitamina D. ¿Cómo está toda esa zona? Porque fue la última vez que fui, Corrientes estaba toda rota, en arreglos, no rota, ¿no? En obra. ¿Ya se puede circular? Estaban todas complicadas, Corrientes, Defensa. Sí, se puede circular. Lo que pasa es que han hecho media avenida, han hecho algunos desniveles para que sea peatonal en algunos horarios. Uh-huh. Así que bueno, por suerte también se empieza a ver un poquito más de movimiento, con esto también de que se han ido flexibilizando algunas cuestiones. Hace un par de semanas realmente había muy poco movimiento y de a poquito va aumentando. No es el tránsito pre-pandemia, pero se ve mayor circulación de vehículos y circulación peatonal. Eso te iba a decir, para los que conocemos Buenos Aires en otras épocas, la verdad es que si me pedís que opinen, lo veo vacío. Sí, en estos momentos está bastante, bastante despoblado. Más en esta zona también, la mudanza también de muchos trabajos al home office, bueno, empresas que no están trabajando y demás, hace que disminuya bastante el tránsito o el flujo de gente habitual que suele haber en este lugar. ¿Y cómo? Ahí me estoy dirigiendo un poquito más de cerca al icónico obelisco. Dale, qué lindo sería poder estar un ratito ahí. ¿Cómo es tu vida en Buenos Aires en cuanto a transporte, por ejemplo, en cuanto a correr, al ajetreo diario? Porque bajó mucho la frecuencia de los subtes, por ejemplo, cambiaron mucho los colectivos y recién ahora vuelve a recuperarse el entramado. ¿Cómo te afectó a vos? Bueno, yo hace poquito que estoy en Buenos Aires, antes estaba en Córdoba. Ajá. Se siente la tonadita, me parece. ¿Cómo? Igual a ustedes de Mendoza, que está extraño esa tonada. Habitualmente suelo ir más de una vez por año a Mendoza, así que es un gusto escucharlos. Por suerte yo pude mudar gran parte de mi trabajo a formato virtual, así que también me viene bien esta salida como para no estar tan encerrado, que eso también es parte de la salud mental y social. Claro, ¿qué te parece? El obelisco de fondo. Ay, pero mirá qué imponente, qué bonito es. De día, de noche. Me encanta. Con esa 9 de julio inmensa. Sí, realmente. El día acompaña también el paisaje. Acá a una cuadra, no se llega a visualizar, pero acá a una cuadra tenemos al Teatro Colón. Así que bueno, estamos acá en el emblema de Buenos Aires, uh-huh. Un poquito más allá se ve la letra B y la letra A, que es uno de los lugares más fotografiados. Sí. Acá arriba, donde dice Policía de la Ciudad, hace no mucho tiempo se inauguraron unas escaleras para que también la gente pueda hacer una toma fotográfica de mejor manera. Así que bueno, en mi caso en particular, no he tenido la necesidad de moverme tanto, pero sí, obviamente, no es el flujo de transporte y como bien decían por ahí, para evitar la circulación, el subte por ahí está abierto, estación de por medio, bueno, en algunos casos piden los permisos, es ese un poco el panorama de la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Muchísimas gracias, Javi, por este paseo, por la hermosa Buenos Aires. Nos encantó, a mí me encanta Buenos Aires. Me así encanta, que la veo vacío como vos dijiste. Sí, la viste, veo realmente otra postal, despoblado. Con muchas menos personas de las que estaba. Javi, te agradecemos un montonazo y te mandamos un beso grande. Ojalá, como decís, que puedas volver prontito a Mendoza.
Bueno, con gusto, a disposición, y les mando un fuerte abrazo hasta tan hermosa ciudad como es Mendoza. Gracias, Javi. Beso. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos, chau, Javi. Chau. Bueno, gracias a Javier, estuvimos un ratito en ese corazón. Él decía la letra B y la letra A, que son nuevas, me parece, lo más fotografiado. Lo más lindo es el obelisco. Ah, ¿quién hermoso no tiene, que, de los que han ido, su foto con el obelisco?